Estaba hablando la semana pasada con una persona y ¿Quién? me. ¿Con quién? Con una persona. ¿Con quién? Con una persona. Una persona que le pago para que escuche mis problemas. Ya. Estaba en terapia. Sí. Es vieja escuela, que no le gusta que haya nada, que sepa que va a terapia. Yo creo que a esta altura decir que uno va a terapia es cool. Sí, y por eso no quería Es decirlo. más bacán que decir que no. Si estáis Totalmente. conversando de, no sé, una mesa de cuatro personas, ¿ah? Dios mío, no, nada, ya me estáis metiendo la gira. No, Gracias, no, no, pero está bien, estoy no, diciendo estoy que bien. estáis renegando de lo cool, que me parece más cool aún. Ah, ya. Mira, disculpa, disculpa por este corchete. A ver. Hablé con una, estaba hablando con la Cami, con Joven Yalocá, ¿Ya? y le dije, porque desapareció de Instagram, Sí, pues no, sí, yo también dejó de, porque perdió su clave, cacha la tontera. Entonces se hizo un Instagram personal y nos pusimos a hablar y yo le dije, oye, bueno, desapareciste en el peor momento porque acaban de subir tu película a Netflix, Joven Yalocá. No, ¿en O sea, serio? la subieron hace ya un mes, ponte tú. Buena película, me. Buena película, recomendada, Joven Yalocá en Netflix. Y yo le dije, bueno, desapareciste en el peor momento porque te puedes querer la raja. Y me dijo, puta, no sé, pues, weón. ¿Qué es creerse más la raja? Subir la weá diciendo, oye, ahí está mi película, o no decir nada al respecto. Y me pegó el charchazo de realidad, pues, weón. Sí. Y aparte me lo dijo así, puta, no sé, pues, weón. Dime O tú. sea, dime tú, si para ti ser cool es decir, aquí está mi película, cachen, No, estoy ahí en el streaming. Como, extra, extra, extra. extra, estoy acá, la escribí Un avión así. Sí, mi Claro. película. No, y lo peor de todo es que te lo dijo después de que tú subiste una historia Es su película, ¿cachai? Como, alumbrando. coño, lo que está en Netflix, la buena puta, weón. Si para ti es cool conocer a la persona que escribió esa película, dale. No, no, yo no subí nada, pero me dijo eso y igual me lo dijo dudando, tampoco me lo dijo como Sí, te tan lo. certera Pero es diciendo. más culto y eso, porque no lo decís con una aseveración, ¿cachai? Lo decís como con una pregunta. Sí. Tú termináis de completar lo que ya completaste, ¿cachai? Tal cual. Porque es Pero. poco cool decirte lo que es cool. Dicen, oye, no sé, a lo mejor. Claro, es como la gente que anda contando sus cosas más allá de las redes sociales. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, lo llamaron a un trabajo. ¿Ya? ¿Ya? El trabajo no está cerrado. Sí. Y la persona no quiere, a pesar de que está al 95%, no quiere decirlo hasta que esté la dada de mano. Esa dada de mano Ese es mi así. animal espiritual. Y gente como yo, a mí me pasa algo, lo que sea. Lo que sea. Y contrato el avión así. Mamá, Al mamá, mira por la ventana. Qué bueno que jugando el avión vivo me pasa tus pegas. Nadie mal le pide esa Es que pega. las pegas en esta fecha, en cuarentena, del Malas, tipo de la pues. avioneta no han sido No, muchas. malas. Entonces me Pero dijo, tiene. Luquita, cualquier noticia que tengáis, porfa, weón, porfa. Y Y tú yo, de ahí. weón. Y ahí está. Mamá, mira, contraté la bolsa de Claro de 10 megas. No, pero si me llaman a algún trabajo, yo no lo voy a andar publicando en todos lados, pero sí a mi grupo de confianza se lo digo inmediatamente. Sí. A ti te lo diría como, wow, me llegó una weá muy buena, bueno, ojalá resulte. A mi Sí. mamá, a mi pareja, se los digo. Somos distintos, somos diametralmente distintos. Yo soy todo lo contrario. Sí. Yo no lo cuento incluso. El apretón de mano no me parece suficiente. Y Yo tengo que que. estar el primer día de vuelta y digo, oye, estoy en algo. Porque el apretón de mano, oye, Ah, ahí. hemos estado en apretones. Todo el mundo ha estado en El apretón apretones de hace. mano. Oye, nos vemos, Nos ve ¿cachai? no, y el apretón de mano. En verdad, tú querías la firma. Sí, Tú querías yo. un. Te gustan los contratos. Me gusta O sea, si te el. ponía en pareja y no hay contrato por medio, no vaya a contarle al mundo que estás en pareja. No. No. Hay gente que se lo toma mal, ojo, sobre todo en cosas más Pero personales. mira lo que dijiste. ¿Hacís contrato con tus parejas? O sea, no. Papeleo, un contrato, un Bueno, contrato, son un contrato tipo contratos, que me bajé. son tres hojas corcheteadas, o Son, sea, sí, o no. sea, si eso le llamáis contrato, bueno, ya. Ya, es un contrato. Y que haya que firmarlo en la notaría, y uno hace muchos trámites en la notaría. ¿Tú sabías que Leonardo DiCaprio, Ya me agarraste el tiro con el Luis dato. Miguel, ¿Ya? que está muy en boca de todos por la nueva temporada, que a todo esto vamos a estar? Oye, tengo una sorpresita. Tengo una sorpresita. Mira, dos escuelas, tú ibas a contar el tuyo Sí, y yo así, una una sorpresita. sorpresita. No, vamos a estar hablando con el guionista de la serie en el próximo capítulo, el domingo, vamos a estar hablando con el Lo guionista de la contaste. serie de Luis Miguel, de la segunda temporada. Lo conté, tú no lo habías No contado, lo tú hubiera le has dicho, contado. sí, van a pasar Una cosas, ¿no? cosa. Vamos a estar con el guionista de la Vamos a estar con serie. Luis Miguel. Vamos a estar con Luis Miguel. Sí. Oye, el otro día yo te comentaba cómo debe culiar Diego Boneta. No, es ridículo. Oye. Yo sé que es un tema más básico y todo, Oye, mira, quizás a los más a los delicados más cabezones. les voló el peluquín. No, y los más cabezones dirán, cerrarán la weá diciendo, de verdad, puta,
O sea, el tipo hizo frente fracasado. Del otro weón me lo esperaba. Del otro weón siempre me lo esperé, pero el tipo hace frente fracasado por político y de repente me vienen cómo culea Diego Boneta. Tampoco hay que darle tanta vuelta. Es que tú acabas de describir, lo que le he generado, yo creo que a todo el mundo a lo largo de mi vida en todos los aspectos posibles. ¿Qué cosa? Esa decepción. Cuando, por ejemplo, mucha gente iba al show de stand-up diciendo, oye. El humor de frente fracasado. Y claro, de contingente de frente fracasado. Iba al stand-up, sólida historia de la cintura para abajo y de traumas personales. Oye, pero esto no tiene que ver con la realidad país. Pero ¿sabes qué? Cuando lo dice alguien como tú, que hizo un proyecto muy importante, ¿cierto?, de humor político, la gente puede pensar que es más inteligente que lo diga otra persona. Sí, pero esa es la menos. Esa es la que ya le da la vuelta. Lo que más me han dicho es que le da la vuelta. Sí, en general, claro, se ven decepcionados y dicen, bueno, pagué, de verdad, pagué 8 lucas. Sí, no, pagué... Y el consumo, porque este es bien ladrón, porque hice 8 lucas en la entrada. Pero después las 7 lucas de consumo mínimo, y de repente me eché. Y somos 3 en la mesa. Claro, para escuchar unos media hora de sólido chistes del pene. Del pene. Y de cómo culea a Diego Boneta. Eso describe mi vida, te lo juro. Sí. Pero mira, era solo el comentario, no era no hacer chistes al respecto. Pero es que déjame salir uno, pero mira. Lo que te iba a contar sobre Luis Miguel y sobre Leonardo DiCaprio, y me imagino que. Alturas de ese tipo, o sea, como personalidades muy así de grandes, músicos, qué sé yo, le hacen firmar contratos a sus parejas. No. Te lo prometo. Ah, sí, en verdad sí. Sabes que ahora que te dije no, como por. Pero obvio. Sí. Me dijiste no por el espectáculo, no. Sí, no, Lucas, en no, serio. Luca, ¿no? Contrapunto. No. ¿Ah? Contrapunto. No, Lucas. Me estás dando una papi. No, no, sí. Lo espero naturalmente. Obvio. Un buen multimillonario que su respirar vale plata. Pero las parejas, por ejemplo, de Luis Miguel no pueden. ¿Por qué no? ¿Alguna vez hay sabido de alguna expareja de Luis Miguel que anda hablando babadas? Ponte tú. Oye, un local anda un poco amurrado y lo pelan. Y lo pelan, puta que te pelan, weón. Y le atendía al weón del Lucas Espinosa con una cara de. Sí, le vendió una empanada de queso, weón, al Lucas Espinosa. Puta, el saco weá para grande, weón. O sea, ahora tengo que llevar un contrato para que el weón que me vende empanada para que no me despele después con la siguiente persona. Eso, se compra una empanada, cagó el cajero, llegan como 3 abogados y un weón con un bate así. Sí. Y le dicen firme esto, es que no quiero. ¡Pum! ¡Pum! Listo, sí, po. Un jonrón. Sí. ¡Tun! El caballero de la empanada. Y como el caballero de la empanada atiende con chala, lo hace volar y solo quedan las chalas en el suelo. Porque el mundo manda. Dice, llévate la chala. Evidencia. Claro que bueno. Hace desaparecer la chala. La chala es quemala. No, que bueno, que te pegó de una forma física que no sé cuál es. Que no se le salieron las chalas. No, no. La chala que eran puestos. Y los calcetines también. Usaba chala con calcetines. Vivía como un humito. Pero ¿ah? Los calcetines. Claro, son un humito. Sí. ¿Por qué está viviendo el viejo? Ya bueno, le hacen firmar. Esto lo digo a raíz de que tú me contaste de que también te gusta eso de, obviamente, en tono de broma. Sí, tono de broma. Pero espero que sea en tono de broma. Es un acuerdo. ¿Ah? Es un acuerdo. Un acuerdo, ¿cierto? Conversado. Igual eso es verdad porque los pololeos finalmente, ¿qué es? Sino un contrato verbal. Sí, un tácito. No. El poliamor, que yo sé que hablamos demasiado del tema, es como de nuevo se pusieron a hablar de weas que no se atreven a hacer. El poliamor. Dos viejos hablando de una wea que no se atreven a hacer. No como esos payasos que andan haciendo poliamor. Bueno, no, yo sé que lo hablamos mucho, pero ellos, el poliamor, como tu sketch, ¿qué es? Si no un contrato, o sea, un poco más. Más amplio. Más amplio, ¿cachai? Con más páginas. Que así es el del poliamor. Sí, como, sí. Tú tienes que aprender más reglas nomás. Sí. Pero un contrato igual. Pero es claro, un acuerdo, po. Es básicamente un acuerdo. Entonces sí, fuera broma o no, lo que tú haces con tus parejas, lo que todos hacemos con nuestras parejas, al poner un acuerdo... Claro, pero yo intento no contar, me pasa eso. Yo no cuento cuando después de un par de salidas. Yo cuento poco de eso. Soy más bien reservado. Uno, porque encuentro... Porque me da cosa contar, weá, que después, por ejemplo, cuando estáis motivados... Lo vamos a hablar después, pero me da cosa esta sensación como de estar como... Oye, ¿cuánto estoy saliendo? Y después... ¿Te cuento eso? Y a la semana... Se acaba. Y tú ya le contaste no, a los subgrupos. Es como contar, puta, estamos pasando un mal momento con mi pareja. Y después, sí. Y después llegáis y están súper bien. Y yo voy a llegar y yo voy a decir, están fingiendo. Eso. Están fingiendo porque hace 3 días no estaban bien. Pero se arreglaron, pues. Ya, solo que en mi cabeza quedó, eso sí, está mal con su pareja. No, y tú le contaste a más gente, ¿cachai? Oye, no, y para más, después las versiones, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas se cuentan... tanto la alegría, ¿cómo se llama? Con tiene que haber separación de fecha, un poco, no tanto, pero sí. Un poco. Y una vez me acuerdo que hay un
Raúl Zurita decía que no había que celebrar muy fuerte porque los dioses se enojaban si te escuchaban gritar así. Celebra para que pon la música más baja. Pon la música más baja. Eso no significa eso. Ah, pero tú decís que no significa, no sé. No, celebrar. Oye, hay tan carrete, fuerte. Hay un carrete, si con un carrete eso, puta, invita a tres con personas. Fono. Sí, pues haz de eso, cachai. Una silent party, una vez así, ¿no? Los DJs le tiran la música por los audífonos. Sí, pero es con banda a veces y los van a hacer. Sí. Pero bueno, estabas hablando con esa persona que a la que le pagas para que te ayude en tu tema. ¿Dónde salió el corchete? Bueno, mi psicóloga. Es que no me gusta por lo que decís. Qué cool, ¿eh? Es que sé que lo encuentro cero cool. Yo el día que. O sea, es que por eso digo. Y te estáis trabajando. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es trabajarse, onda? Como la mierda es trabajarse. Vaya, ¿no? Aprendiendo de ti, como. No. O sea, aprendí de ti, pero es traumático, es disciplina y a veces salís feliz. Mira, yo llevo 2 años. Yeah. Tú ya, y como ya tú eres un. Tú ya empezaste a tratar a esa persona. Sí. Te hicieron la vuelta. La loca te dijo, ¿sabes qué? Lo mío ya derivó en estafa piramidal. Yo llevo gente y me gano por eso. No. Yo sí voy para el sexto año. Imagínate. Y yo a los 2 años digo, oye, soy otro weón. Bueno, soy otra persona. Puede ser que esta vez. El destino. Es que hay una salida de terapia. Sí. Donde uno sale así. Eso. Pero de verdad salí así, salí como el one de Verve de Beatles Symphony. Tan tan, I can change. Sí, but I hear in my mouth. Así te veí, todo el resto de el weón. ¿Por qué iba cantando así? Tú, no, tonto, weón. Entrate para la casa, weón, no. Y otras veces. Pero otro andaba una chaqueta de cuero, anda con una cuerina así. I can change. El eco cuero. Pasada mierda. El eco cuero de hondo. Verano eco cuero. Escaso desodorante. Esa gente que te dice, no, weón, si yo caché, weón, que yo ya no me lavo el pelo, weón. ¿Caché esa? Yo, la pura grasa del pelo, weón, me hago así y la grasa te limpia. Y mientras decía eso, le veis caer una gota de sudor. No, weón, tiene como una capa, es como esa, caché en las parrillas cuando queda mucho rato la grasa pegada y queda una costra de grasa. Se la veí. Sí. Se la veí acá. Sí. Bueno, te dice, finalmente no es necesario. No es necesario. Oye, ni el desodorante, sí. No es necesario nada, loco. Yo la pura grasa en pelo, tú la esparcí y tiene un efecto. Y veis la misma costra de la. ¿Me cacho esto? Veis la costra de la parrilla de la casa que arrendaste en la playa. O sea, una. Sí. Tú cachate, esto va a ser corchete, lo estoy disfrutando. Cachate, mi funa favorita, comillas, todo, pero hasta del año. Dios mío, ¿cómo? No puede ser que se disfrute tanto la desgracia. Es ridículo. No puede ser. Oye, Freddy Stock subió una foto. No. Una anécdota que parte. Pero es que Freddy Stock, ya. Estamos hablando de Freddy Stock. Okay. Subió una foto diciendo con un pedazo de carne. Una weá. Para la Semana Santa. Como puso como, wow, tú cachai que Freddy Stock es un rockero en su moto, no le importa nada, no respeta nada. No. Es un incorregible. Pimentón con queso no va a estar echándole a la parrilla, no. Oye, Freddy Stock. Freddy Stock, sí, pues. Dueño de bar. Vieja escuela, claro. Se va a subir un pedazo de carne sangrante en su parrilla. En su parrilla eléctrica. ¿Ya? Y la funa, yo dije, lo van a pegar por la carne, porque la gente más progre es como. ¿Por qué lo pagaron por la parrilla chica? Por la parrilla cochina. No. Oye, cordón sanitario alrededor de la parrilla de Freddy Stock. Y él en la declaración dice: ustedes no saben que eso hace que sepa mucho más rica. No. Que, bueno, el secreto es de no lavarla para que quede con el saborcito del de asado anterior. Por. Pero bueno, los que me conocen saben cómo soy. Y saben que yo siempre. Yo siempre dejo la weá ahí, ¿cachai? La grasita ahí. Hola, fue una culiada. Pero bueno, pase uno en la parrilla de Freddy. Y aparte, un tipo que está hablando actualidad todo el tiempo. O sea, un tipo letrado que lo está engueando por la. Sí. Que harto cochina que está. Por la parrilla cochina, pues, bueno. Y era una parrilla eléctrica, aparte, no sé si la weá lo tenía todo. Sí. Bueno, pero volviendo a. Se relajó. Que lave la weá, pues. No, yo pensé, dije que increíble que internet. Hasta uno que está ya metido y uno dice, ya no me va a sorprender. Te puede sorprender. Es que Chile olvida. Yo creo que a nosotros se nos olvidan muy rápido todas las cosas que pasan, weón. Porque todos los días salen weas maravillosas. Me acuerdo una de, donde a la princesa Alba la empezaron a vacilar por apropiación cultural porque estaba más morena que en fotos anteriores. Y ella tuvo que
Ella tuvo que subir fotos de cabra chica para decir, no, si yo de verdad soy morena, soy, miren las fotos, subiendo fotos. Tuvo que pedirle a la mamá algo familiar. Eso. Tuvo que decir, mamá, puta, me prestás. Y la mamá ahí sacó unas cajas. No, y la mamá complicada, si no me acuerdo. Es que puta, no me acuerdo, hija, ¿de qué? ¿De cuántos años? Puta, dame una de 4 y una de 6 años, pues, para mostrar que fueron 2 años distintos. Que sosteníamente sido morena. Puta, hija, pero es que esa la tengo donde el tata, pues, y el tata está en el cajón del Maipo. Es que no me gusta hablar con él. Y no me gusta hablar con el tata, pues. Y se metió todo un tete para poder mostrar la weá. Y tuvo que digitalizar la foto. Pero de eso me acuerdo. Que contratar un servicio de alguien que digitaliza. Y yo necesito que me digitalicen solo la parte donde me veo. Mamá morena, puta, ayúdame. Si yo sé, o sea, soy morena, pero intenta sacar. Me acuerdo. Sale partido a esa, po. No tuve que salir dando explicaciones. Por unas 3. No, ¿sabéis qué? Las explicaciones al final es también porque ella es una figura pública. Si lo que me sorprende más es que la gente se dio el tiempo esa weá la indignara. Sí, a mí. Sí. De fijarse en eso. Y decir como, es que no, pues esta weá sí que no. Es que esto no se va a dejar, yo le he dejado pasar mucho, varias. Pero sí, he dejado pasar varias. No, he dejado pasar varias. Y lo he pasado, pero esta, de verte más morena, princesa Alba, no. No, si no, mira. Oye, no, señor. Oye, a mí me han hecho mucha, pero no voy a dejar pasar esta weá. Porque de verdad que no. Whisky Valentine's, disfrútalo como tú quieras. P3 Cycles, las bicicletas urbanas de la capital. 202 Producciones, Dantesco Producciones, presentan a Ignacio Socías junto a Lucas Espinosa en una nueva temporada de tu centro cultural favorito, Lucas y Socías, una vez más. Bueno, pero en fin, la gente se puede enojar por muchas cosas. Yo solo para cerrar eso, hay un extracto de una rutina de Dave Chappelle que es muy buena, que dice como, bueno, es impresionante que como en este momento no tenés tiempo de enojarte, ¿cachai? Como de una cosa ya te estás enojando por otra, entonces no lográis dimensionar como el dolor que te puede producir una cosa u otra. No lográis abrazar el enojo de la indignación. No alcanzáis a indignarte realmente porque ya ha pasado otra cosa que te... Yo soy de enojo lento. Yo soy de enojo lento. Yo me enojo poco. Y cuando me enojo son weas que se van cocinando. Como la parrilla Freddy Stock, a fuego lento, con una costra, así de enojo. Y ojalá con algunos recuerdos de enojos pasados. De enojos pasados, ¿no? Sí. Si me enojo en la parrilla Freddy Stock. Pero limpia la parrilla, límpiala. No, porque todavía el enojo ese antes del 2013, no, sabe exquisito. Pues, yo me enojo y me duele lenta las cosas. Entonces cuando las cosas, hay gente que me dice, oye, pero de hecho gente te escribe, oye, di algo por esto. Es como, todavía estoy procesando una wea que me dolió, que me molestó. Hace un tiempo. Y en ese rato no estoy procesando todos los enojos y todos los dolores. Y no hay que estar pensando en eso todo el día también. También, o sea, del recibo. ¿Dónde está el juego de tenis? ¿Tu juego de tenis? Entonces, ¿dónde está el tenis? Sí. Cuerpo de tenis. Quiero ir a jugar tenis, man. Encontré mi raqueta. Bueno, en fin. Fui a terapia. ¿Ya? ¿Cacha? Ya. Quiero ir a jugar tenis, no encontré mi raqueta. En fin, fui a terapia. ¿Cachase? ¿Cachas lo que te convertiste? No encontraba mi raqueta, man. ¿Dónde? Este fin no tendré que jugar golf. Sí, tendré que jugar golf. Bueno, en mi terapia. Me tocaste otra. Una vez yo me metí una casa y me robé un palo golf. De las pocas historias delictivas que tengo. ¿Te metiste una casa así? Sí. Sí. ¿Y te robaste un palo golf? Pensé de que todas una persona... las cosas que puedes robar, ¿por qué robaste un palo golf? Y no. Y de todas las cosas que uno puede hacer, ¿por qué entrar a robar a una casa? Sí, no, fue un. No, es mi mejor historia. Habiendo tantas actividades recreativas, ¿cachai? Sí, sí, sí. No, es que pensé que no le iba a molestar. Era una casa que estaban demoliendo, no me acuerdo, pero no tenía. Es que era muy chico. Y vi un palo de golf y dije, ¿a quién le puede importar esto? Como que, puta. No, con el tiempo. No, me imagino que debe ser fuerte que te roben un palo de golf si te dedicáis a la weá. No, y aparte nada más, ¿cachai? Es que era una casa, como te digo, que iban a demoler, entonces estaba mitad vacía. Y yo pensé que estaba. Yo entré con un amigo y gente porque pensamos que estaba como para demoler, porque nada de lo que había ahí tenía valor. Y una vez adentro, yo ya tenía el palo golf. ¿Ya había más cosas? Había más cosas, pero todo como, yo no sé si lo habían dejado para que, como, era gente muy millonaria que dejó cosas como, filo, que demuelan la casa con mis palos de golf adentro. Estaba semi vacía. Sí. Como que estaban yendo a buscar, siempre me quedó esa duda. Pues, claro, claro. ¿Cachai? Como porque hay gente que es muy millonaria y que se cambia de casa y deja una cama saltarín. Una cama para saltar. Es como, filo, que... Algo le servirá y es como... Es muy grande para desarmar. Sí, véndela por Mercado Libre. Ya fue. Pues. No, como que la dejo ahí. Entonces saqué un palo golf.
Ya. Y bueno, eso era, no sé por qué ya estamos. Bueno, fuiste al psicólogo. Sí, no, y me dijo sí, una weá sí. Que me hizo pelota. Y que ojo, que. No es culito así. Ya, dale con la weá. No, pero me. Y me dijo, weón, como que estaba. Esta era la weá. Era como situaciones donde eres agresivo, más no violento, ¿cachai? ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales una persona es agresiva? Me decía, ¿tú sabías la diferencia entre una y otra? Y yo decía, no, yo tiendo a asimilar las dos cosas, ¿cachai? Puedes ser agresivo, pero no violento. Claro, o sea, es que a mí me pasa al revés, que cuando la gente es agresiva lo tiendo a pensar como, ah, me están siendo violentos hacia mí, o como que, bueno, es algo tan sostenido, no es que toda la situación uno la asimile, pero a veces claro. Cuesta percibir la diferencia. Entonces, me pareció muy interesante esa diferenciación, porque, por ejemplo, cuando alguien te pone un límite, tiendo a ser agresivo, ¿cachai? Cuando te dicen, oye, no sé, voy a llegar y me veáis ahí, un pape. Y tú me decís, hey. Y digo, oye, no volváis a hacer eso. Eso no fue agresivo. Pero no, eso si fue serio. No, pero si yo te digo, oye, no volváis a hacer eso, es que el pape en verdad tú eres violento primero. Pero alguien te pone un límite, ¿cachai? No me gusta que hagáis esto, no me gusta que. Puede ser agresivo. Te agachai y yo te pongo una patada en la rama. No, porque es que quiero eliminar el efecto de violencia, porque puede ser, oye, una parada de carro, ¿no? Te puse el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, pero la raja. Violencia, ¿no? Ya, ahora una patada en la raja. No, yo me refería como a situaciones en la cual, no sé, pero imagínate a alguien le comentáis algo que no le gusta y te dice, prefiero que no digáis eso, como no me agrada. Esa persona está haciendo. Poner un límite puede ser agresivo. Agresivo en el sentido de que también te estáis metiendo con otra persona y le estáis, por decirlo, circunscribiendo un radio de acción. Como, oye, no me gusta que. Y puede ser agresivo, pero eso no es violento. Ahora bien, si yo hago eso y te rompo un botellazo en la cabeza, no, pues eso vas a ser violento. Sí, sí, entonces, sí. Me pareció muy interesante esa diferenciación porque me di cuenta que me había sentido con mucha gente que no fue pesada. O sea, fue gente que. Que solo fue, o sea, y ni si, yo, según lo que me estáis diciendo, ni siquiera fue agresiva. No, pues, o sea, fue. Ni siquiera fue agresiva, solo que habló de manera seria porque no todo el rato hueveo. No, pues, pero me refiero a que. O sea, es que. Agresiva en el sentido neutro de la palabra, no con una carga moral, como agresivo en el sentido de que, no sé, pues cuando agresivo lo asocio como a esta idea de que, nada, pues como que te está poniendo un límite y está haciendo como que puedes sentir como pasado a llevar por eso, pero no necesariamente una es violento, ¿cachai? Pienso cuando dicen, no sé, pues como tomó una estrategia agresiva, ¿cachai? Agresiva es como de, como ir de ¿cómo decirlo? Como de primera persona, como tomar, no sé, como una iniciativa, cuando dicen, oye, jugó agresivamente, una estrategia agresiva, no significa que sea violento, no significa que esa estrategia implica pegarte un cornete, ¿cachai? Porque la agresividad, claro, como toda la razón. En el fútbol, por ejemplo, dicen, oye, una estrategia agresiva es que fue todo el rato para adelante. Es que lo agresivo, ¿cachai? Se llevó a algo más peyorativo, por así decirlo, claro. Porque siempre se le relaciona a cosas negativas. Sí. Cuando alguien está agresivo, siempre en negativo. En mi cabeza se me viene el tiro, chucha, esa persona agresiva. ¿Pero se puede ser agresivo bien? Yo me imagino que sí, como, o sea, como por esta diferenciación, ¿cachai? Puedes ser agresivo en el sentido. Vamos a tener que caer, lamentablemente es lo que a esta altura más me gusta. Google, definición de agresividad. ¿Te gusta? Porque podríamos inventar el mundo acá, ¿eh? Podríamos escribir la nueva constitución. ¿Pero quién nos va a tomar en cuenta si no sabemos? Usted se va cuando dicen, arreglemos el mundo acá. ¿Arreglemos el mundo? Sí. No, me gusta cuando la gente se cura y dice, estábamos solucionando el mundo, bueno, estábamos arreglando el mundo. ¿Qué es? Espera. ¿Qué implica provocación o ataque? Ya, entonces es negativo, efectivamente. Es que, no, pues porque es provocación o ataque. Provocación o ataque no pero es. Pero un ataque. Pero un ataque en sí mismo no es. ¿Un ataque es algo malo, claro. ¿Es algo negativo? No, po. ¿Cómo no, un ataque va a ser en buena? Porque un ataque es. Un ataque puede ser. O sea, no en buena, pero ¿por qué va a ser algo neutro un ataque? Un ataque siempre es algo. Es que si lo ponía una. No, si yo digo, te atacó, me están atacando. Nunca no, lo voy a decir en un ambiente que no es de violento o agresivo. Pero por ejemplo, dos personas están discutiendo sobre algo y la otra persona. En el fondo tiene una pretensión, donde tú quieres que tú logres, quieres lograr algo como sobre ti. Uh-huh. Una, como ir al ataque podría decir, oye, quiero que hagáis esto, ¿cachai? Me parece justo que lo hagáis. Eso puede ser ir al ataque. ¿Eso es un ataque? No, eso sería como una actitud como de tomar la iniciativa y de ir al ataque, de decir como, oye, quiero que hagáis esto, me parece justo que, no sé, que arreglé mi techo porque me tiraste un queque con forma de pelota que lo rompió.
Sí, me parece. ¿Cachai? Y no va ahí como, y no va ahí como en esa. O sea, podemos ponerle muchos nombres a esta situación, pero. He pensado tanto en el kick en forma pelota porque he dicho, soy muy tonto porque no hay manera. Es difícil cocinarlo también. No hay forma. No hay forma de cocinar. No, sí, se puede cocinar. Sí, se puede cocinar. Sí, se puede, pues bueno. Sí, es fácil, de hecho. Ya, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pero mira, en verdad, sí. Creo que igual podéis discutirlo. Si más que nada es como que. No, ahí para la casa, bro. Para la gente en la casa. Yendo como al meollo de la weá, es como la situación en la cual alguien te puede hacer. Puede ser como, no sé, como tomar la iniciativa frente a una situación y ser como frontal. Puede ser esa otra palabra para no usar agresión, que alguien sea frontal contigo. O sea, claro. Más que usar la palabra agresivo, que puede tener una connotación. Como que sean frontal, que te digan, oye, tal weá, y claro. Como, y que no sean violentos. Que lo encuentro que una habilidad. Yo tengo decir todo lo contrario. Cosas de manera agresiva, más no violentas. O ser frontal y poder decir las cosas. Es que frontal es distinto a agresivo. Por eso te decía que yo creo la virtud máxima de las personas. De las personas que dicen las cosas a la cara. Bueno, es justamente esa búa. Yo no podría, yo no soy capaz. No, si algo me molesta, incluso lo tengo que decir después por WhatsApp. Difícilmente voy a decirle a alguien lo que me molesta. O se lo voy a decir irónicamente o en forma de talla. ¿Cachai? Voy a pegar una patada en la raja. O me voy a mear entero y ver si me tengo que ir. Y después pienso, wow, loco. Pero nunca voy a. Es difícil. O claro, una patada en la raja cuando se agacha. Sí. Pero siempre no voy a poder decir, oye. ¿Sabéis que lo que estáis diciendo está mal? Me parece malo. O sea, hay gente que excesivamente frontal, sí, es como loco, estoy comentando. No, en verdad, si uno es capaz, pues si somos adultos. Pero también, pero es gente cuando te llevan al extremo, pero siento que una habilidad, sí, que uno no. Yo no la tengo, quizás por los mismos chistes, pero los chistes siempre es como una forma como de hacerle el kit a eso. El chiste siempre es como una forma de alivianar algo que puede ser molesto, pero lo sacáis como por chiste. Ignacio Socías, hoy es 29 y mi plato y mi día dice ñoqui. Ay, Lucas, qué rico. Si hay algo que me gusta en la vida es no cambiar, es hacer siempre lo mismo. Y qué mejor que una tradición como el día del ñoqui. Igual podría replantearte eso y cambiar un poquito, porque vivir así quizás va a generar mucho estrés y muchos conflictos con tu pareja. La ilusión del control, Luca, es lo más importante para ser una persona sana. Lo bueno es que voy a disfrutar mis ñoquis con un buen whisky Valentine Finest y voy a mezclar lo mejor de dos mundos. Sí, porque es por un lado Escocia y por otro lado Italia, con mis ñoquis, el whisky, Escocia, qué mejor. Y siempre con responsabilidad, porque si como antes, no me voy a curar. ¡Ulala! ¡Qué deliciosa esta mezcla! ¡Qué deliciosa es tomarla con responsabilidad! Y qué delicioso estar con mi buen amigo en otro episodio. ¡Salud por esta whiskola! Luca, el otro día saqué mi permiso de supermercado, tomé mi bolsa, hice las compras, salí y no me había creído que una persona me reconoció aún con mascarilla. Me dijo, Ignacio. Dije, ¿qué pasa? Socía, necesito preguntarte algo. Dije, amigo, estoy con las bolsas. Por favor, es urgente. Dije, ¿qué pasa? ¿Es verdad que las P3 son livianas? No puedo creerlo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo no lo podía creer, o sea, nunca me imaginé que era un anciano en la calle y me dijo, oye, tú eres el de la bicicleta roja, ese que tiene un video que hay atrás, es muy liviana, ¿cierto? Mira. Y dije, sí, no solo es liviana, es rápida y te llega armadita a la casa y la puedes encontrar en @p3cycles en Instagram o en su página p3cycles.cl. Increíble. Lo hemos dicho ya tantas veces, hay de todos los modelos, desde las más básicas hasta maravillas que solo han visto los ojos de Dios, amigos. Así que si quieren saber más de todos los modelos, de todas las ofertas que tiene P3, vayan a p3cycles.cl o @p3cycles. ¡Eso! Y son livianas. Son livianas, de verdad. Hoy estaba pensando sobre la agresividad y como la contraparte, digamos, porque ayer vi los Oscar. ¿Ya? Y no sé si te fijaste, pero no, bueno, no ganó el agente topo, ¿cierto? Yo hubiera pensado en que de todos los cuadraditos que hay, cuando me imaginé esto, de todos los cuadraditos que hay cuando And the Oscar Goes To y los nominados están ahí, va todo como palpico, que uno reaccione violento, uno se enoje. Ay, nunca ha pasado. Sí. Porque siempre hay algunos que se descolocan. Sí. Como que hay típico que es la película favorita y la película favorita del 80 o 90% de las veces gana. Siempre es como, es obvio que va a ganar esta, gana. Pasó ahora con la mejor película. Siempre.
Pero en el documental igual era incierto. De hecho, habíamos hablado del documental del pulpo. Sí, sí. Bueno, yo lo vi y lo encontré espantoso. No sé si lo viste. No, pero no sé. Es hermoso. No quiero que se malentienda la weá. Pero la persona que relata la weá es tan poco carismático y es tan somnífero su relato que me dan ganas de pegarle una patada en la raja. Porque si weón cuenta la weá emocionado, loco, el weón era un tipo que decía, puta, weón, me llevo mal con mi familia. Me llevo mal con mi familia, weón. Mi hijo, weón, ya yo tenía problemas con mi hijo. Puta, y me obsesionó con un pulpo. ¿Cómo tu hijo te va a querer y te va a respetar si te obsesionaste con un pulpo, weón? ¿Y sabéis qué? Yo después empecé a leer las bromas en Twitter y la weá, pero era más que una obsesión, weón. El tipo estaba rayándola con el pulpo, weón. No quiero decir que, también, esto es mi interpretación y la weá. Las imágenes son hermosas. Como que el tipo haya generado esa amistad, tu cara de... Es que necesito... Tu cara... No puedo creer lo que me estás contando. Las imágenes son de verdad muy bonitas, muy estimulantes, puta, es precioso. Pulpo, o sea, todo lo que pasa abajo cuando el buen se mete, es un tipo que se mete, ¿cierto?, con la camarita y empieza a buscar un pulpo y el pulpo de a poco empieza a acercarse a él. Y puta, en un momento ya recorren el mar juntos, ¿cachai? Los dos. Y él se mueve y el pulpo lo sigue, se abrazan. Es una weá muy bonita. Es que tú cachai que los pulpos son más inteligentes. No, sí, son muy inteligentes. Son maravillosos. Son un niño de 7 años en inteligencia, más o menos. ¿La dura? 7, 8 años, sí. Sí, igual yo encuentro que es brillo. Viven poco, sí. Eso me enteré. Sí, sí. Viven como 3 años. ¿No? ¿En serio? Sí, 3 años y todos viven. Pero igual, es que son... Como que yo pensaba que, caché que hay como platos donde como en el oriente que se comen vivos como ciertos animales. No sé, pensaba comerse un pulpo. No, después pulpo de ver esa weá, claro. De hecho, el pulpo en la mesa debe pensar y dice, weón, soy más inteligente que dos personas de esta mesa. Y me están comiendo. No, están así. Decime, dos weones que son unos estúpidos. Unos estúpidos. Y el pulpo dice, weón, me están comiendo unos weones que. Pero ya, no quiero decir que el documental es espantoso, la que sí, obviamente da rabia que no haya ganado la gente todo, porque es una película preciosa. El del pulpo, para mí, sí, está bien, es bonita. ¿No eran los favoritos tampoco? No, había unos documentales que tiraban para arriba con el George Floyd, ¿cierto? Sí. Que ese daba la sensación de que iba a ganar. Tiró, o sea, fue sorpresivo. No. Bueno, y la cara de la gente topo, de Don Sergio, Cuando ganó, ¿cierto? O sea, cuando perdió. Me mató, perdió, sí. Un caballero que no sé. Y como que la gente, Giorgio Jackson y como gente en el fondo famosa, no me acuerdo. Me acuerdo de Giorgio Jackson, pero fueron más personas. Pusieron como, weón, me rompe el corazón la cara de Don Sergio de los Oscar. Que es una cara como la que tú decís, como de nada. Como ¿aplaudió? Parece que después. Mira el viejo rencoroso. No. De cachaira. No. Pero es una persona de 87 años. Ha vivido tanta alegría y frustración en su vida. Tiene tanta que esto le parece. Lo que desarrolláis con la edad es tolerancia a la frustración, yo creo. Sí, no. Y él. Con lo feliz, emocionado que estaba ya ahí. O sea, para él va a ser suficiente. O sea, el tipo le cambió la vida. Yo igual pensaba como que. Se brigio, puso ambicioso, hijo, ¿no? Yo no sé qué. Mediocre, culiado, weón. Loco, el pulpo reculiado, fome, weón. Esa va, me la como, weón. Esa la meto al sushi, weón. ¿Cómo mierda? Una weá que me como en el sushi, weón. En el patio de comida, weón. La mierda, weón. Me llevé el footage. El Hollywood está lleno de mediocre, weón. Chao en este país, culiao. Mediocre. Chao. Chao. Claro. No, pero yo creo que en el fondo... creo que un caballero de 87 años, una persona como lo que ha vivido, con lo que ha vivido él, puede tolerar. O sea, creo que no es para... No, es para tanto. Y también, claro, no enseña la tolerancia y la frustración que por lo menos acá, creo que en esta mesa, no la tenemos muy trabajada. No, oye, difícil. Muy bien trabajada. Que difícil. Debería ser el próximo tema en nuestra terapia. La tolerancia a la frustración. No, ¿sabéis que con el tiempo? Bueno, tú decís el Don Sergio de 87 años. Y yo he sentido que he avanzado mucho en ese sentido. Antes sí me frustraba mucho cuando algo... No sé. Mucho. Te hablo de los 21 años. Sí. 21 años, yo de verdad era puta la weá, weón. Me encantaría haber tenido el templo de monje, ¿cierto? Que vaya que lo admiramos por los monjes tibetanos. Nos encanta la tranquilidad, weón, de que si algo no te sale, bueno, es por algo, ¿cierto? Y va a salir después. Es que puedes decir algo a los monjes, con todo el respeto que yo le tengo a los monjes, por algo. No empecé con los monjes. ¿Puedo decir algo? Si viví en un cerro,
donde no hay nada más que ser monje. Está ahí en bata todo el día. A Princesa Alba la funaron por menos buena cuerda. Estamos hablando de eso, weón. Si era moreno cuando chico, weón. Oye, si los monjes están en el cerro todo el día, es fácil no frustrarte si estás ahí en el cerro todo el día y tu trabajo es estar callado. Perdóname. Yo nunca he visto un monje en sacando revisión técnica. Y que te la rechacen por un foco. Entonces ahí, yo quiero ver un monje tibetano. A ver si se da tranquilo. A ver si está ahí en Vicuña Maquena haciendo si una no fila. Agarra, o si no agarra un fierro y le rompe el auto al hueón que no le quiso dar la revisión técnica. A ver si hay templo. Eso me gustaría ver, un monje tibetano con un paraguas como Britney Spears. Sí. Rapado como así, igual, con la cara de Britney Spears rompiéndole el auto a un hueón que no le dio la revisión técnica. Hueón. Porque en la punta del cerro, perdóname, llenos de osos panda, que son lo más terapéutico que hay. Y sí, así es fácil, es así verdad. Así es fácil. Ahora... Me gustaría que también un monje tibetano acá en la capital respondiera. ¿Te cachai? Sale un video de un monje tibetano en Santiago de Chile. Un video de... Respuesta a Ignacio Socias, ¿cachai? Estaba viendo un podcast. Los muchachos son simpáticos. Siempre me han hecho reír. Los sigo desde el amor del más fuerte. Que vuelva el Veno, por favor. A todo esto. Yo siempre he escuchado que admiran. ¿Y por qué ahora este weón anda hablando mal? ¿Con qué cara, conche tu madre? Cero monje. Ordinario. Sí. Diciendo la guama, los garabatos pasados de moda. Maricón culiao. Así, un monje diciendo, ¿qué te crees, Socias, maricón reculiao, weón? Si vos crees que todos los monasterios... Con la pintafleto que tenés, weón, ¿vos crees que yo te voy a andar respetando, weón? Ándate a la concha tu madre, monje. Monje nos dijo todos los garabatos que ya no se pueden decir. No, monje Chile 1. Monje Chile 1, sí. Pero el tipo joven, flaco, así vegano, vegetariano. El tipo lo entendió todo y no lo entendió todo desde esos folletos de comida vegetariana en la micro. Sí, pero no entendió todo desde este progresismo donde entenderlo todo es pensar igual a una persona. Él entendió todo según la filosofía oriental, según los grandes maestros. Pero eso no significa que el weón. Que no pueda ser garabato. Si está en Chile. Los garatos prehistóricos. Así. Oye, pero qué bueno que diga, oye, ¿vos crees que todos los monasterios están en la punta del cerro, ignorante mierda? ¿Vos crees que mi monasterio no venía a Mata, weón? Está en Nonato Co, weón, en pleno centro de Santiago, weón, tengo las micro acá, weón. Si no me rapeo, me quedé pelado del estrés que me era esa cagada de monasterio, weón. Y vos dale que suene, weón, que la weón está de esos pandas, mira, un jetón culiado. ¿De dónde van a ir esos pandas? Esos pandas eres vos con las mansas ojeras que tenés vos, precioso panda, weón. Che, su madre. ¿Cómo se...? Y dice, ya, chao, cabrón, me desconecto. Y se ve cómo se acerca y se acaba. Mírenlo, weón. Ah, es difícil ejercer la tolerancia a la frustración. Es difícil la tolerancia a la frustración. ¿Qué es lo como una situación que no quiero preguntarla más? Porque, ¿cachai? ¿Qué es lo que más te frustra? Porque eso a veces uno tiene sobre reacciones que ridículas. Me refiero, ¿qué es lo que más consistentemente te frustra más de la cuenta? ¿Sí? Como en tu día a día. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo bien cotidiano. ¿Cachaste lo que hice? No, armé una cosita. Es que te iba a dar tiempo, pero caché que la tenéis lista ya. No, o sea, no sé si es la definitiva, pero sí es la que se me viene a la cabeza. No, pero por favor. No es mi finisher, ver, no es mi trademark finisher, no es mi Stone Cold Stunner, no es mi tumba rompecuello, pero sí puede ser algo es interesante. Como la que vine antes, caché que está favorite. Esa, y es que. Yo sé que quizás tú tenés una pinta más de un tipo ordenado, ¿cierto? Apunta calendario. Sí. Sí, pues. el Excel. Y son cosas reales, no estoy weándote. Y tú me estás mirando y dices, ¿ya? No, porque claro. Y la gente dice, ah, este conchetumare debe ser un despelotado culiao. Sí. Y no lo digo porque creo eso. No es que yo esté pensando en lo que. Imaginándome lo que piensan de mí y me dicen, despelotado culiao. Así. Monje 001. Despelotado culiado, anda a limpiarte la raja. No, pero sí hay algo que me vuelve loco, que es como en el día para mí es muy importante hacerse un calendario de día, digamos un horario de cada día. Y yo todos los domingos organizo, ¿cachai? Entonces difícilmente el domingo ya voy a veces el jueves y viernes ya no hay nada que hacer, pero ya el lunes y martes ya como que se sabe que tengo que ir a tal lugar a trabajar en tal cosa, o quedarme todo el día en la casa pero trabajando. O haciendo cualquier weá también. El viernes voy a ver películas porque puta, porque puedo ver películas y porque qué rico quedarse en la casa y estudiando un par de películas. O jugando play todo el día. O rascándote la tula todo el día. No, ya.
La cosa es que cuando me se me cambia eso por pues una no sí sí no lo pero cuando me cambian eso por algo externo que más encima puede que haya sido culpa mía que yo organicé mal la weá, me frustró demasiado. Pero cuando se me corre la weá, cuando no calza todo lo que yo, porque para mí hacer calzar todo es exquisito y me relajo. Un Tetris. Sí, pues porque tengo los colores en el Google Calendar, tengo toda la weá con colorcitos, ¿cachai? Hora, termina tal hora, empieza otra hora. Y si esa weá se me desordena, me frustro mucho. Y si es mi culpa, me frustro el triple. Ya, eso. Cuando antes, por último, la otra weá te pasó. La otra weá me pasó y puta, me chantaron una weá que me desordenó todo, pero filo, ya no hay nada que hacer, pues, ¿cachai? Y así es la vida, tampoco me puedo volver tan loco. Sí, porque... ¡Puta! Como, Lucas, tenemos una reunión... ¡Puta! No va a ser así, pero si yo me equivoco, sí me siento muy mal, güey. Me frustro y me siento mal. ¿Y en qué se manifiesta tu frustración? ¿Es solo quedarte callado, como que te amurrais? O... Latigazo. Tengo una pieza en la casa donde me veo unos latigazos. Está todo en latín. Todo en latín. Escribo mis disculpas en latín y después paso pintura y lo pinto, ¿cachai? Y se borran. Entonces así hay una capa de pintura. De hecho, mi pieza cada vez está más chica. ¿Pero por qué? Porque hay tantas capas de pintura que llega un momento en que no voy a tener espacio. Porque escribo mi pido perdón en latín, pinto. Tres capas de pintura. Qué bueno que en latín es un latín que tú crees que es latín, pero no. Es un latín inventado por mí. Culpum mía es. No es latín. Nuncun me es. Y un día se me olvidó pintar y tú fuiste al muro de las disculpas de Lucas, ¿cachai? Y hay solo un velador donde yo me castigo y un latín inventado latín, por mí. Es como el latín, como un sketch de Morandé. Sí. Acá no, ignorante, es apropiación cultural, ¿cachai? Nuncun en la vida. Ordinarium Nevermore. Eso es latín. Ordinarium Nevermore. Qué bueno que tus amigos sabemos y no nadie tiene el valor de decirte. Sí. Oye, Lucas. Claro, no, y vivo con cuatro amigos y los cuatro ven la wea y dicen, Lucas, no, está aprendiendo. Y yo digo, no, es que el latín me tiene vuelto loco, un idioma tan interesante. Es la base finalmente de todas las. La lengua romance. Claro, sí, comiendo en silencio. Sí. Y después, claro, digo, ya, cabrón, disculpen, tengo que ir a la pieza y se escucha. Oye, pero no, entonces solo son rabietas, o sea, es rabia. La rabia a ti. Quiero pensar algo. Lo que me más que no tiene sentido, que me frustra mucho. Me frustra mucho. Cuando son tareas chicas, como domésticas, que me toman mucho tiempo. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé. ¿Tipo hacer aseo? Sí, no, por ejemplo, ya, arreglar un... Se salió la puerta de una weá de la cocina, ¿ya? Una cosa, o sea, se corrió. ¿Te pasó hace poco? Me pasó hace poco. Entonces, sí. El destornillador, apretar los tornillos o ponerle uno nuevo, la bisagra se rompió, cambiar la bisagra. Claro. 20 minutos. Claro. 20 minutos. Claro. Y si esa weá, como que poner la weá y se cae, esa weá que se empieza a demorar, empieza a salir el destornillador. El demonio, más difícil de matar de todo. No, el demonio. Un demonio rojo, vieja escuela, imaginación. O sea, lo primero que se te viene en la cabeza un demonio, eso es. El jefe final del Diablo 2. El Diablo 2. Ese weón me sale. Al punto que me ha pasado, que estoy como arreglando una cajita de la cocina, la weá, y si ya la weá, rompo la caja así. ¡Oh! Y voy a comprar otra. Pero me da más relajo ya hacer eso. La agarro la caja, claro. Y la tiro a la basura. La dura. Y me clavo la astilla por un hueón, porque yo estoy con calcetines. Claro. No, yeah. Pero me pasa que me da mucha rabia. Es que esa hueá es partida. Yo acá contaba a los chiquillos del equipo que... No sé si esto es quizás muy cotidiano, pero ya vamos a hablar de la filtración. Y yo quise poner otra cosa más, quizás más material. Hay que choque estar los bidones, ¿ya? De agua. Entonces está el tal dispensador que tú ponís, ese que te lo echas así, y lo ponías así. ¿Has cachado?
Y sí, que te cae, que es perfecto, así. Glug, glug, glug. Y claro, y bajar la hueá así. Sí, sí. Perfecto. Y ya lo más elegante te enfrían. Ah, y está el otro, el... Está, perdón, está la otra, que es nueva, que es una cosa que tú ponías atornillada y así. Y el, no. Eléctrica, como con pila. Y apretáis un botón. Y te sale agüita así con muy un bueno. Botón. No, sí, perfecto. Oye, pero qué onda. Y apagáis y... No, perfecto, perfecto. Sí. No, y papá, con la presión suficiente, o sea, tenés tiempo. No, no, exquisito. Y hay otra mierda. Hay otra weá que... Y uno la compra porque es la más barata, pero el daño que te hace... Que es como... Es la que tenía en tu casa, el pozo, el pozo. Pozo. Por si, yo prefiero de verdad meter un balde en estos pozos y de verdad... prefiero hacer eso. Porque entre sentir sí. En una, ¿cómo se llama esta weá? En una noria. Sí, ¿cómo así? En una noria, con una noria bajando, recuperando. Prefiero eso, no, estar así. Y que la weá queda al puesto así. No, y apretáis 8 veces, apretáis 8 veces y no sale, ¿no? Y te queda ahí, ¡pah! Y empieza a salir y te llena el vaso. Y, ¿qué mierda? La mierda. No, yo le contaba de que de repente sí, así. Pero weón, si la pude, la atornillé de nuevo, la weón, te duelen los dedos así. Mira, estaba tan enojada así que. Estaba sola. Y le pegué una weón como la que decía, no querés que salga, weón. Y me rompí el pistón culeado que tenía. Claro. Y tuve que sacar el. Y otra vez estaba desesperada así. Concha tu madre. Y le pegué un puntete al bidón. ¿La dura? Sí, igual. Ah, pero espera, bueno. Eso no, mira. No, tolerancia a la frustración no. Menos mil, porque sí, necesitamos. Sí, sí. Oye, pero si hablemos de weá de. La otra es aprovecharle y poder hacer ejercicio. Sí. Pero que estoy moviendo con la ranja. Sí, sí, te sentás encima de la otra. Como. Había unas pelotas cuando éramos chicos que siempre quise tener una, nunca me la compraron. Las que tenían la que tenía un huevo. Voy a poner dos huevas, voy a poner dos cositas de la base. Y llega tu pareja y dice: ¿por qué te demoráis tanto sacando agua? Y está todo chorreado, no hay vaso. No hay vaso, entonces. Yo sopeado entero. Sopeado entero, loco. Bueno, entonces una vez estaba así, ya no aguantaba, y sí, que es lo que te decía, le pegó un puntete al bidón, y bueno, le pegó el puntete así, ¡ah! Toma, bidón, culiao. Y caigo en cuenta, ya salgo del estado caigo de intolerancia. Caigo en cuenta. Salgo de la tolerancia, de la intolerancia a la frustración, y me miro el dedo morado. Tenía una uva. Un puro dedo. Un puro dedo enorme. Y dije, ¿sabes qué? Esto, me puse el calcetín de la zapatilla y dije, sí, no me pasa nada. Y me fui y dije, esta weá te pasa por weón. Mi porola. No, mi amor, ¿qué te pasa? No, mi porola en la noche, weón, literalmente. Sí, mi porola llegó en la noche y dije, te la sudaron, weón, estáis cogiendo. Y en la zapatilla se ve una mierda rara. Se va a inyectar ese todo. Claro, como que la uva reventó ya, así, la zapatilla está hinchada en sangre, ¿cachai? No, me decía, weón, cuando me fui en la mañana. Mi amor, estáis dejando marcas de sangre en el suelo. Cuando me fui en la mañana, estáis bien, yo lo tenía. Camináis como si tuviera ahí una uva. ¿No? Bueno, ahí es violento y agresivo. Completamente. Pero ojo, fui frontal con el, sí, con el bidón y no. Yo creo que este tema deberíamos intentar hacerlo con algún invitado que sea particularmente neurótico y no pueda con la web y nos cuente justamente sus frustraciones y así nosotros podemos ir aprendiendo de él a no mandarnos ese tipo de cagas. Sí, así que sí. Vamos a hacer una parte 2 porque al final tampoco es que hayamos llegado tan lejos, pero por el intro de media hora que... por el intro de media hora, pero bueno, nos vemos el domingo, ya sabes la sorpresa. Chao. Whisky Valentine's, disfrútalo como tú quieras. B3 Cycles, las bicicletas urbanas de la capital. 202 Producciones, Dantesco Producciones presentaron. Sí, un nuevo capítulo de Lucas y Socias, una vez más.